Sandra García. Hola, Moseta. Quedo pendiente la respuesta de la pregunta sobre la creatividad desde UCDM. Entonces, veamos desde el curso de milagros qué es creatividad. Vamos a ver. La palabra creatividad o términos asociados aparece en 17 resultados. Si tú te preguntas en cuántas ocasiones puede encontrar la palabra creatividad o relacionadas a ellas en un curso de milagros, la respuesta es en 17 ocasiones. Esto es un dato que a nadie le importa. A nadie. Veamos en primer lugar el principio 14 que dice: los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción, los milagros degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien es el uso no creativo de la mente. Así que podemos entender aquí primero, querida Sandra, lo que no es lo creativo. La magia es un ejemplo de lo no creativo, es decir, no estamos usando a la mente con creatividad cuando estamos en un estado mágico, es decir, en un estado en el que dependes de cosas del mundo para que seas feliz. Recordemos que la magia en un curso de milagros tiene también su propio significado. Las cosas que veo en el mundo me hacen feliz. Ese es un estado mental mágico. Piensas que hay cosas mágicas en el mundo que te dan felicidad, como por ejemplo la tía Chona que se pone a abrazar árboles pensando que los árboles la van a sanar, por ejemplo. Ese es un pensamiento mágico o un pensamiento no creativo, de acuerdo al curso de milagros. Dice también por aquí: puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Puedes esperar, demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. No puedes abolir tu creatividad, no la puedes eliminar. O sea, por default, tú ya eres creativo, tú estás creando. Aunque no te das cuenta, estás creando. Y es diferente crear que fabricar. Crear, y la cualidad de crear es creatividad. Creatividad es una palabra que significa cualidad del que crea. Tu creatividad es tu creación. Puedes reducir tu creatividad a casi nada, pero no la puedes quitar. Constantemente estás creando. Puedes destruir tu medio de comunicación, como puede ser tu cuerpo, pero no tu potencial. Aunque destruyas tu cuerpo, tú sigues creando porque tu mente es la creativa, no tu cuerpo. Tú no te creaste a ti mismo. Entonces, la creatividad no es algo que tú hiciste, sino que la heredaste. Dios es creativo. Luego, entonces, tú como su hijo también eres creativo. La creatividad, dice, todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en el nivel creativo. Entonces, aquí ya tenemos otra definición. Lo creativo no tiene nada que ver con el miedo. Si tienes miedo, te limitas a la creación. Si tú tienes miedo de morirte y dices, voy a crear un menjurje para no morirme, a eso no le llamas crear. Eso es imaginación. Estás alucinando que estás creando, entre comillas, un menjurje. Siempre que hay miedo, detienes tu creatividad. Para que puedas crear, necesitas vivir sin miedo. O reconocer que el miedo es falso. Por eso los que ocupan la ley de atracción pensando que eso es crear, generalmente se están haciendo el tío Lolo. Están imaginando porque desde la visión del miedo quieren crear su propia realidad. Tienen miedo a no tener dinero, a ser pobres. Entonces crean, entre comillas, más dinero. Aunque logren ver más dinero, a eso el curso de milagros no le llama creatividad. La creatividad no tiene nada que ver con el mundo, nada. Luego dice, debido a la semejanza que guardas con tu creador, eres creativo. La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Eso también es importante. En la creación, de acuerdo al curso de milagros, ya no hay cambios. Ya no hay aprendizajes. Si tú aprendes a crear, estarías en una contradicción. No puedes aprender lo que ya eres. Solo puedes recordar que eres creativo. No se puede aprender a crear desde la visión del curso de milagros. Así que la próxima vez que Don Próculo te venda el curso Aprende a crear milagros, desde el curso de milagros, pues te está viendo la cara de amigo, de compañero, ¿no?
digo, en el mejor de los casos, porque desde el curso de milagros todos somos eternamente creativos, solo recordamos cómo lo somos. Luego dice aquí, hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar, valiéndose de medios inadecuados, que es justo lo que acabo de decir. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar, que resulta de la perfecta confianza. Ahí es donde la creatividad se ve. Para crear, primero necesitas reconocer tu derecho de perfecto bienestar, el cual es una consecuencia de tu perfecta confianza. Confías totalmente en el amor y en la verdad, y luego la creación se extiende. Si tú no confías y pretendes crear, lo único que te sale es una fabricación toda charrascuata. Charrascuata, sí, así se dice, charrascuata. Toda charra, toda cutre, toda mala. Los creativos son los que confían. Los que no confían solamente fabrican cosas que tratan de utilizar para poder confiar. Dice más adelante. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medios agentes no creativos. Los agentes no creativos son todos aspectos mágicos. Como ya lo dije, puede ser abrazar el árbol. Abrazar el árbol para curarte es un agente no creativo. Tanto como tomar ayahuasca para tener tu conexión con Dios o incluso tomar medicina, por supuesto, para tener conexión con Dios. Ojo con eso. La magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Como ya lo expliqué, la magia desde el curso de milagros representaría tu propia limitación para la creatividad. Cuando utilizas magia, estás negando tu poder creativo o lo estás distorsionando de una manera en la que no vas a tener ningún tipo de efecto verdadero. Dice más por aquí, el ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamiento ingeniosos con el propósito de la separación, pero ninguno de ellos es creativo. La inventiva, aún en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo en vano. Su naturaleza altamente específica apenas se compara con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. En el curso de milagros, al ego, entre comillas, creativo, le llamamos le ego ingenioso, inventivo. El ego puede escribir unos poemas preciosos, pero solamente son palabras, porque el ego no sabe lo que significa el amor. El ego puede escribir poemas de amor, pero no poemas con amor. Por eso el ego es inventiva. El ego se parece mucho a la inteligencia artificial que hoy tenemos con el ChatGPT. Muy parecido. Es inventiva, va predictiva, pero no tiene contenido. Así que el equivalente de la creatividad que vemos en el mundo dentro del curso de milagros se le llamaría inventiva, no creatividad. Inventiva. El ego es muy, muy inventivo, muy ingenioso. Ingenioso con las palabras también, ingenioso con la comida, ingenioso. Es ingenioso, se las ingenia, inventa, es inventor el ego, pero no es creador. Dice por aquí, por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. El esfuerzo creativo es lo que el ego trata de mantener como tu base para cambiar tu supuesta realidad. Un esfuerzo creativo. Y entonces ahí tienes, tratando de ir por un lado y por el otro para encontrar cómo manifestar tu abundancia física a través de tu abundancia espiritual. Pues ese es un esfuerzo creativo, pero no es creatividad. Un esfuerzo inventivo. El ego se está inventando mil choremas para tratar de llevarte en una búsqueda constante que te aleja del amor. Dice también aquí, el ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento. Pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. La psicoterapia, por otro lado, de por sí no puede ser creativa. Uno de los errores que el ego fomenta es que él es capaz de un verdadero cambio, por lo tanto de verdadera creatividad. Qué bueno que hicimos la relación con la psicoterapia. En la psicoterapia del curso de milagros no hay creatividad, no en términos del curso. Hay inventiva. Uno se puede poner ingenioso con la psicoterapia
y de pronto te cargas un japamalo aquí en la garganta y frunces el ceño y empiezas a decir, te entrego la expiación. Bueno, todo eso es inventiva, no es creatividad. Y es justo lo que nos dice aquí. La verdadera psicoterapia no, nunca es creativa. No puede serlo, sino que en realidad es inventiva. Uno de los errores que el ego fomenta es que el ego cree que es capaz de un verdadero cambio. Una vez más lo digo, la creatividad no admite cambios. La verdadera, desde el curso de milagros, creatividad es inmutabilidad, no hay cambios. Si hay algo que quieras cambiar, tendría que ser inventiva, utilizando el término del curso. Creatividad es lo que no cambia, no puede cambiar. En una psicoterapia, no cambias al paciente, no lo cambias a él como esencia. Puedes hacer que la mente tome otra decisión, pero no cambias a las personas. Porque el ego piensa que la psicoterapia debe ser creativa, es decir, crear un estado diferente al paciente. Y eso no es psicoterapia del curso de milagros. Eso no es milagro. Alguien dirá, el milagro es un cambio de percepción. Claro, pero el milagro no es creativo. El milagro es una decisión, porque la creatividad está antes del milagro. Tu creatividad es tu esencia natural. Podemos llamar a la creatividad en un curso de milagros amor, tu verdadera esencia. Tu ser ya es creativo. No tienes que aprender a hacerlo. Ya eres creativo. Más bien con el ego, aprendiste a fabricar a través de la inventiva. El ego es inventor. Pero el ser que Dios creó es creativo. Y en el curso son cosas diferentes. Porque la invención surge de la necesidad y la creación surge del amor y de la plenitud. La inventiva del ego surge de la carencia, de lo que no tienes, del miedo. Pero la creatividad del Hijo de Dios surge de la plenitud, del amor, de la verdad. Así que la inventiva del ego se ve en este mundo. La creatividad se ve en el mundo espiritual. Por eso aquí no puedes co-crear con Dios en este mundo. Y esto es diferente a las enseñanzas que hemos visto, por ejemplo, de Esther Hicks, de Esther y Abraham Hicks, que te hablan acerca de co-crear en el mundo con Dios. En el curso se ve de otra manera. No podrías co-crear aquí. Aquí te puedes poner solamente muy inventivo y de pronto hacer un canal de YouTube y hablar del curso de milagros. Puede ser. Pero esa es invención desde la visión del curso, no es creación. Así que ahí está el tema, querida amiga Sandra. Ojalá que te sea de mucha utilidad.